Buenas tardes, señoras y señores, desde el pabellón de la Felguera para presenciar este tercer y último partido de la Copa Principal de Baloncesto, que dará acceso al finalista del próximo sábado, que se enfrentará a la Limerca Oviedo Basket. Aquí está el círculo y el Grupo Cultura Covadonga. Tras las victorias el viernes y el sábado, respectivamente, damos conjuntos ante el Juan Carlos Leiro, complejo Juan Carlos Leiro de la Cemera. Ese es el nombre real del complejo deportivo aquí. Y primer lanzamiento del círculo, tres puntos. El primer lanzamiento de Samuel Antón Barros, uno de los destacados del partido de ayer y uno de los artífices de la amplia victoria conseguida sobre el Corinto. Ambos equipos han desplazado a 12 jugadores de plantilla y el círculo, como hacíamos ayer a esta misma hora, vencía por un amplio resultado de 80-46 al Corinto, lo que le da, desde el principio le daba ya como máximo favorito a conseguir una plaza para el sábado a las 6:30 aquí en este mismo pabellón, donde espera, cuando vemos la canasta ya de Mamadou también, el senegalés, donde espera él, o le esperará el Alimerca Oviedo Basket Baloncesto para esa final de la Copa Principado. Ahí están jugando ahora mismo el grupo. Lanzamiento de tres, dentro. Buen lanzamiento de Alejandro Gómez. Juego rápido, juego ágil el que estamos presenciando en estos primeros minutos. Mamadou de dos, dentro. Bueno, la cantidad de aciertos que estamos viendo. A ver si efectivamente presenciamos un partido un poquito más igualado en estos días. Y de momento el juego fluido por parte de ambos conjuntos. Tres, no, al aro, rebote para el círculo. Evidentemente un equipo, los dos equipos que militan en Liga Eva, pero un círculo con una plantilla netamente superior en calidad, con gente muy grande por encima de los 2 metros, 4 hombres por encima de los 2 metros, destacando como no el pivot de 2-0-8, Javier Lucas, el alicantino de Alcoy, el que ayer tuvo más tiempo sobre el terreno de juego. Ahí está Diego Cuetos, el base del Grupo Cultura. Buena actuación del viernes de Diego, jugando con su compañero. El 57-96, perdón, lanzamiento. Mamadou que se va al suelo. Vamos a ver si no tenemos hoy ninguna avería. Ayer la tuvimos con Michu. Un golpe fortito y muy fuerte en la nariz, que le provocó una rotura de tabique. Y ahí el hombre se está mejorando. Saludos si nos está viendo a Michu y que se recupere. Cuando hemos visto una canasta del montenegrino de Filip Nesevic, el pibe 2-0-5, 3-9, ya comandando el marcador, el conjunto gijonés del círculo de la guía. Y un grupo, lanzamiento de 3 de Baera. De arriba, perdón, el capitán, que se ha ido fuera. Y tiempo muerto pedido ya a los 7, a los 2 minutos escasos, por el técnico Manuel González del grupo. El partido, también nos lo habíamos dicho, está siendo arbitrado por el colegiado principal Alejandro Velasco, ayudado por Marina Quesada. Pareja mixta hoy aquí en el pabellón, en la Felguera, buscando un puesto a Carlos Beiro. Juan Carlos Beiro de la Felguera, logrado en 2007, que no lo teníamos muy claro, pero tenemos un honor en las retransmisiones de Deportes Tour. La primera retransmisión en directo que se hizo en este pabellón fue precisamente el pasado viernes, cuando retransmitimos el primer partido de este triangular de la Copa Principada. Pues así de extrañados estaban en la portería, efectivamente, porque no sabían si llegaban unos del streaming o de los astronautas. Así, para darnos paz. Y agradecemos todos ellos la labor y que pusieron toda nuestra disposición, la verdad. Lo que no pueden quitar es el bochorno y el calor. Un pabellón que hay una piscina al lado y todos estos pabellones que tienen piscina climatizada, pues les pasa lo mismo. Vamos a ver si comienzan las estadísticas, que no han empezado todavía. Bueno, de momento llevamos un 3-11 en mesa y de momento poco. Un juego fluido por parte de ambos conjuntos, eso sí, lo que acabamos de ver. Y un círculo de negro hoy. Bueno, es un círculo que mantiene un equipo, a ver, quizás fuera de esta categoría, pero bueno, oye, al final descendido el año pasado,
tiene que recomponerse, volver a crear ese buen equipo para ascender y volver a la posición que ya tenía el año pasado. Ayer nos lo confirmaba así su entrenador, Nacho Galán, cuáles eran las expectativas del círculo y nos dijo, sin engañarnos, tenemos que estar arriba, evidentemente. Equipo para ello tiene. Esa Liga EVA, Grupo A, B, que comenzará el 8 de octubre y comenzarán jugando en Ferrol, frente al FC Nava, el día 8. Balón, qué bonita la jugada dentro de la zona interior. Balón para Filip, el montenegrino, y 3-13-10 arriba. Ventaja, ahí está el grupo, después del tiempo muerto solicitado por su técnico. Vamos a ver, buena defensa ahí. Defensa zonal del equipo del círculo. El grupo que intenta atacar, lanzamiento de dos, tocaro, rebote para Nesevic, que está en ataque, en defensa. Balón para Sandro Gassi, también destacado ayer. Ahí está, metiendo a Mamadou, el mejor equipo, luchador tremendamente. Y mejor jugador en la valoración de las estadísticas de ayer, Ángel desde tres, no. Era Ángel Moro, tocó aro, pero se fue fuera, pero ha robado. Ahí está Ángel solo ante la canasta, Elsa solito, bandeja dentro. Canasta de Ángel Moro de dos. 3-15 a falta de 6 minutos para el final. Juego más fluido, como decíamos, del de el visto en estos dos días anteriores, tanto viernes como sábado. Y de momento, el círculo haciendo valer su autoridad y su superioridad. Ahí va el grupo de dos, no, fuera. Mamadou, rebote. Inicia el juego, defensa muy adelantada del equipo del grupo, con su uniforme habitual, blanco y rojo, mientras el círculo lo hace también con su uniforme habitual, totalmente de negro. Nesevic, adentro, ojo a Nesevic, mejor jugador de, por el momento, el montenegrino 2-0-5, y el más participativo de su equipo hasta el momento. Intensidad pedía Balá ayer a sus jugadores en estos partidos, que ellos son pues entrenamientos fuertes, ¿no? Lamentamos un poco esos pequeños cortes que está viendo. Tenemos aquí, no tenemos una línea de cable, no hay una instalación prefijada y tenemos que estar trabajando con una línea móvil. Y bueno, hay que estar en ello. Tenemos pequeños cortes, pero bueno, esperemos que sea tan fluida como ha sido estos días de la semana pasada, de estos días de atrás. Y lo personal y por tanto lanzamiento de fondo y Diego Cuetos desde la línea de fondo buscando a Deva, el capitán. Ahí está el alero del conjunto del Covadonga, Cuetos buscando juego, bloqueo, iniciando el juego exterior, evidentemente. Y tiempo el reloj, ahí Galán diciendo a los jugadores, aplaudiendo la intensidad defensiva. Se despistó Diego Cuetos con el reloj, se le fue a cero y dejaron secos el ataque del grupo Cultura. Buena defensa. Ahí está el grupo intentando defender individualmente a todos los jugadores por la cancha. Un poco pronto para ellos, eso sí hace mucha intensidad física, ¿eh? A ver lo que ocurre, porque queda mucho partido. Estamos en el primer cuarto y será por momentos, entendemos. Balón adentro, la zona interior, Nesevic, personal sobre el montenegrino, que está siendo una auténtica tortura debajo de la pintura para el equipo del grupo. Muy activo el montenegrino. Nesevic, ayer también tuvo un buen partido. Hoy más intensidad, lanzamientos de tiros libres. Ahí está el primero. No, fuera. Lo escupió al aro. 3-17. 14 puntos arriba para... Segundo lanzamiento, tiros libres, atentos al rebote, no, adentro. Voy a por las preguntas. Y ahí está el grupo Cultura iniciando el ataque. Está balón. Balón hacia 73. Lanzamiento de 3. Fuera. El lanzamiento de Jorge García. Se va fuera. Miguel Villar ahora de base. Miguel recibe precisamente, Miguel hacia el exterior, línea de 6, ahí está Cuetos de 3, bueno, el directo del pequeño Diego, fabuloso, tiró casi desde 8 metros, entró limpio ese lanzamiento, personal,
personal del círculo. Discute mucho el segundo técnico del Grupo Cultura Covadonga, Manuel Pérez, el ayudante. Pero de momento el mejor partido del grupo que el del viernes pasado también, frente al Corinto. Y tiene un buen entrenamiento ya de cara a ese comienzo de liga el 8 de octubre. En casa, frente a Salesianos, en el Palacio. Perdón, el Grupo Cultura Covadonga, evidentemente. En el Palacio juega el círculo. Ahí está el lanzamiento de dos. Adentro, no, se va a rebote para Deva, Palmea. Cambios en el círculo. Sale Samuel Antón, el base, y sale también el alero Alex Navas, dando descanso a Jasic y a Hugo Bartolomé Schneider. Alero por alero y base por base, prácticamente. Los cambios del círculo. Ahí está precisamente Alonso Morchón, jugando de base. Diego Puertos intentaba de tres, no, buscando a Neves en el interior. Lanzamiento de dos, rebote para Nesedi, que lo coge todo ahí abajo. El pivo montenegrino, Mamadou, no, rebote para él. Oh, qué balón adentro del interior, casi le escapa a Ganchito. Nada, de tres ninguna. Balón para Mamadou. Cuatro rebotes seguidos para el conjunto negro, lo cual evidencia. Uy, qué melonada le acaba de enviar ahora. Con evidencia, como decíamos, la altura, la diferente estatura que hace que los jugadores del círculo se lleven con más facilidad los rebotes en este partido. Vamos a salir de la aplicación y volver a entrar para ver si nos da las estadísticas ya. Vamos a resetear el móvil. Aquí las tenemos, ahora sí, efectivamente. Aquí tenemos ya las primeras estadísticas y las primeras comparativas, donde, bueno, de momento llama la atención los tiros de dos puntos. El Real Grupo Cultura Covadonga 0 de 8 y 7 de 11 en el círculo. Ninguno de los puntos todavía, tiros de dos, el 0% de efectividad del conjunto del grupo. Círculo moviendo el balón, Gasic adentro de la zona interior. Uy, qué pasito más bonito. Y la canasta de Alan Morchón, el de Valladolid. Intenta, cuidado ahí, no tengamos una avería. Ya la tuvimos ayer y bien gorda. Con Michu no vayamos a tener ninguna lesión, y menos a 15 días del comienzo de la liga. De tres, no. Lanzamiento de Miguel Villar, que se va fuera. Cambio nuevamente en las filas de círculo. Va a salir Milo Busevic. 2-0-1 a pivot. Descanso para Mamadou. 6-20. 64% de efectividad en los lanzamientos. 31-17. Ya va marcando el círculo en las estadísticas. Y un amplio bagaje. Uy, el fallo de. Ha tenido rebote, vuelve a tener rebote, es que es increíble, tiene tres rebotes a la vez. Envergadura, el balón de Samuel Antón Barros, la tercera lo cogió, incluso siendo una jugada de bajitos, ahí debajo del aro. No había ningún pivot, pues así todo el círculo se lo hizo. 6-22, ampliando ventaja. El grupo que lleva tiempo sin marcar, mucho tiempo sin marcar. Y eso le está castigando. En la línea de dos puntos, pues está a cero. Y en la línea de tres un poquito mejor, pero balón adentro, se les ha quedado, no miraban el balón, todavía tenido suerte ahí. El rebote para Miguel Villar, buscando compañero, no lo encuentra, ojo al tiempo. De momento lo hay, lanzamiento de dos, tampoco. No están entrando los lanzamientos de dos, para el grupo, ninguno. Balón adentro, canasta, no entra, rebote para el grupo, milagrosamente, contra golpe 2 contra 1, ahí está, para Alejandro Gómez, al fin, entramos en el último minuto del primer cuarto, nos ha pasado rapidísimo,
Ojo, el grupo puede robar, pues no. Balón para el círculo nuevamente. Oh, qué balón al centro, totalmente solo adentro. Adentro Alan Morchón. El de Valladolid. 8-24. 8-24. Vamos a finalizar el primer cuarto. No hay cambios en el grupo. Entra Pablo Sandoval. Y entra también Jesús Noguero. Autiral. A acabar este primer cuarto con clara ventaja, claro dominio del conjunto del círculo, que ha dominado en los rebotes y en el tiro de una manera pues casi digamos escandalosa. En cuanto finalice el primer cuarto vamos a ver las estadísticas. En lanzamientos de dos puntos ha sido, y en rebotes es enorme la diferencia. Vamos a ver ahí una de las últimas jugadas del grupo a punto de concluir el primer cuarto, a ver si a corta distancia Miguel, no, toca el aro, rebote para círculo, contraataque, dispondrán casi de todo el tiempo, puede ensayar personal de 55, sí, ha sido personal en defensa de Jesús Noguero. Saque de banda todavía, no hay tiros libres, falta de 19, les quedan 16, 15, mirando el reloj, 10 segundos, buena defensa ahí, amplia, hacia afuera, 3-2 la defensa del grupo, ahí está intentándolo, 3 segundos, tiene que tirar, fuera, con el reloj a cero, justo cuando tocaba el reloj, les ha dado el balón para el grupo, que tendrá 3 segundos, 2, hay que tirar, no, 8-24, y vamos con algunos datos curiosos, como pueden ser lo que decíamos, lanzamiento de dos puntos, 1 de 13 para el grupo, mientras que 10 de 19, fíjense, un 8% para el grupo y un 53, pero es que en rebotes hay 5 para el grupo y 15 rebotes para círculo, en asistencias 1 para el grupo, 6 para el círculo, en recuperaciones 0 y 2, bueno, tapones prácticamente 1, recuperaciones 2, lanzamiento de dos y rebotes, 5 a 15. Han hecho con todo. La comodidad del partido lo detecta también, lo denota también que apenas han cometido faltas personales. Efectivamente, de momento no hay. 4 para el grupo y 3 para el círculo. Los tiros de campo, 19%, 3 de 16 para el Real Grupo, 11 de 21, 52%. Sobre todo desde dos tiros, el 8%, el tiro de dos no le está entrando al grupo. Y de 10 y 19, el 53% sí le está entrando al círculo. Los tiros de dos y los rebotes. Vale, tenemos como jugador destacado de momento a Felipe, que casi no hacía falta ni mirar la estadística, efectivamente. Que tiene 7 puntos de momento conseguido. Nesevic, ayer estuvo bien, el pivo de 2-0-5 de Montenegro, nacido el 9 del 94. Por tanto, jugador importante, uno de los extranjeros que tiene Nacho Galán, perdón, en el conjunto del círculo. Y que aún seguro tendrá mucho que aportar en lo que la temporada en Liga Eva comienza ese 8 de octubre. Repetimos, Galán Pontevedra frente al Ence Marín. El conjunto en ese grupo AB con claras opciones de estar arriba y de volver a recuperar la categoría superior. Una plantilla muy, muy potente para el recién descendido, el círculo Gijón, que es lo que es capaz de dar de sí. Ya buscando un puesto para el próximo sábado a las 6:30, la final aquí, este complejo Juan Carlos Beiro de la Felguera. No, es en Pumarín. Se juega en Pumarín. Pumarín en Gijón. No, en Pumarín, Oviedo. Pumarín, Oviedo, no. Eso es. En la cancha de Oviedo, en la Limerca Oviedo. Eso es. No quiere desplazamientos largos, Oviedo. A las 6:30 en Pumarín, Oviedo, en la cancha habitual. Es la final de la Copa Principado. De momento, con todas las cartas para lanzamiento de tres. Sí, sí, sí. Lanzamiento de tres para Arturo Fernández. 11-24. Ya no es el actor, que para descanse. Es el jugador. Vamos a ver este segundo cuarto, este inicio. Ahí les ha pedido intensidad al grupo un poquito más, efectivamente. Un conjunto joven con muchos cambios. Fíjense qué caras, prácticamente chiquillos. 55, Jesús Noguero, este también Daniel García, quiere que jueguen todos, lanzamiento de tres, que ha pasado, agarro, falta,
personal, bloqueo, por tanto personal acumulativa, y siguen sacando de banda de momento. Ahí se cumplieron muy pronto los lanzamientos de tiros libres, hoy se está aguantando un poquito más. Segundo cuarto, 11-24, 9-23 para la final, Cuetos, pase, juego exterior, 49, ahí está Cuetos, a su compañero, bloqueando, intentando hacerlo, balón adentro, no, balón para el círculo. La verdad que se intenta el juego interior, con gente de 2 metros, el grupo debería intentar más el lanzamiento exterior. Balón atrás, bueno, pues no, muy bien, interpretado ahí. Jugando Alejandro Gómez Cabal. Bien, cometiendo el fuera de, no cometiendo nada. Mandó el balón afuera y por tanto no fue personal, desiste. Ha estado el grupo un poco dormido. Ya ha conseguido la canasta. Ha conseguido la canasta Alan Morchón de Valladolid. Triple. Uy, va muy buena, pero se ha escupido. Claro. Rebote para círculo. Ahí está Javier Lucas haciendo valer su 2-0-8. Triple. Fuera. Rebote. Mucha altura para el círculo. Mucha altura del círculo. Error ahora, sin embargo. Primer error del círculo. En estos momentos de Nino Bucevic. Ahí está Javier Lucas, 2-0-8, el techo del círculo, cumpliendo en la defensa, debajo del aro, lanzamiento triple, es lo que tiene que hacer, Alejandro Gómez, de 3, porque, uy, qué error ahora en el pase, 4 contra 2, a ver, rapidito, no se la esperaban, adentro, no entró la suerte, porque, y personal, aplaudiendo el grupo la jugada, no entró, pero bueno. Y cargó con una personal al círculo. Entra al terreno de juego Francisco Sánchez, el de Oviedo. Obetense ayer también intervino con bastante buena fortuna los minutos que lo hizo. Ahí está el círculo, defendiendo por toda la cancha el grupo. Defensa 3-2. Ahora mismo. Y bien, ha luchado fuera. Botó fuera de la cancha el jugador Francisco Sánchez del círculo en uno de los pocos errores del conjunto negrillo. Bueno, está viendo un segundo cuarto que le está poniendo un poco más de salida y acierto el grupo. No le queda más remedio porque 14-26 está trazando. Vamos a ver el lanzamiento desde ahí. Uy, por donde se ha ido. Buscaba la falta, parece que le dieron el codo. Y que el árbitro. Lo de menos, no tocó el balón. Porque es que no picó el árbitro. No tocó, no tocó en el tablero. No picó la árbitro. Falta. Clarísima la falta personal de Arturo Fernández. 85. Bueno, pero está haciendo un segundo cuarto muy intenso el grupo. Muy interesante, con gente que no ha salido en el 5 o en el quinteto inicial. Es bueno que mantengan el nivel. El partido se puede ganar, se puede perder, pero cuando estás en un rival superior, como es el círculo, pues inténtalo todo y entrenan. Va fuera. Bien, la defensa ahora del grupo. Se ha precipitado. Bueno, Javier Lucas que subía. Ahora que hemos conseguido estabilizar la señal del cable, vamos a iniciar las repeticiones, que hasta ahora las hacíamos porque teníamos miedo que se nos cayera la línea. Parece ser que ahora es estable. Balón por la parte de atrás. Ahí está. Otra nueva recuperación para el círculo. Adentro, bandejita. Con Barros. El ferrolano. Tiempo muerto solicitado por el grupo. 14-28. Se va nuevamente a 14 la ventaja. Bueno, vamos a aprovechar, porque tenemos más resultados de la Copa de Asturias, de la Copa Principado, correspondiente a los equipos autonómicos de primera autonomía masculina, que inició su andadura en esta jornada y va durante 3 semanas va a estar haciendo la competición paralela a esta competición de los equipos de EVA y del EFOR.
Tenemos como resultados el Atlética Vilesina B, 59, Vegadeo, Club Baloncesto Vegadeo, 54. Puestaciones Marino Fernández, 104, Archivo C, 38. 72, Vargallosa B, 67, el Inmaculada Indian Café, 77, Estudiantes Gijón, 61, y el Club Deportivo, 50, Avilés Sur, 72. Quedan por todavía por esta jornada resultados como el Grado Balnalón, que no sabemos el resultado todavía, el Ecole Inmaculada Gigas, que tampoco lo tenemos, y el Podema Cangas de Narcén. Pues esos son los resultados de esa liga regional que ya ha comenzado, la Liga EVA, en la que militan estos dos conjuntos. Deberá esperar 15 días. Dentro de 15 días, el 8 de octubre, comienzan ambos conjuntos el sábado, jugando el círculo, yendo a tierras de Pontevedra. Un sistema eliminatorio, este de la Copa de Asturias, que empezó este fin de semana. El día 1 y 2 tendrá la siguiente jornada. El día 9 y 3 ya estaríamos hablando de la jornada de 4, el día 9 de octubre. Y el día 16 tenemos semifinales y finales en el mismo día, según vayan dándose los resultados. Bueno, jornada intensiva, 8 segundos para el grupo, tiene que tirar cuetos de 2, 4 segundos, le queda al grupo. Cuidado con el tiempo. Y es que no está entrando nada de 2, ¿eh? 1 de 16 tiros desde la zona interior de 2 puntos para el grupo Cultura, mientras que 12 de 21, el 57% el círculo. Ahí está entrada, tampoco, eso es lo que no le entra. No hay manera. Y el bueno de Javier Lucas, el tiro, ahí está, contragolpe, jugando con el... Uy, lo que ha fallado ahora también, media vuelta, y la envergadura es que es brutal la diferencia. La bandejita, Francisco Sánchez, el Oviedo, Apoyano, 90 y Vero. Adentro, 14-30, 16 arriba. Menos de 6 minutos para el descanso. Ahí está jugando Mario, el solo. ¡Oh! Bueno, hace lo que quiera, hace lo que quiere. No debería haber muchos lanzos muy largos ahí debajo. Debería insistir más en el tiro exterior. Porque de triples, bueno, 1 de 3. Balón adentro. Bueno, triples, 4 de 2. 4 de 8, 50% de triples. Bueno, no está mal, debería seguir intentando el grupo. Cuando estás ante un equipo tan superior en envergadura y en altura, pues quizá el tiro exterior hay que intentarlo una y otra y otra y otra. Por dentro lo tienes complicadillo. Por ejemplo, el tapón que le ha hecho de 3, no ha entrado, mala suerte, lo ha intentado. Cambios en el grupo, Constantes vuelve a Deva a la pista, vuelve Alejandro Gómez, capitán Adeba Alejandro, mantiene puestos, mantiene a Miguel Villar en el quinteto inicial y se mantiene a Arturo Fernández, perdón, Pablo Santiago con el 96. Encendiendo ahí al pívot montenegrino, Nesevic. El círculo, jugada de ataque. Ahí está precisamente Nesevic, tentándolo, balón al alero, a la parte exterior del círculo. Intenta mucho juego interior del círculo, ahí de 3. Suárez, escupió y rebote. Rebote para Pablo Santiago. Entrada de 3 a Deva, de 3 a Deva, no, a todo el aro. Y el sí del grupo, que debe basarlo todo en el tiro, y si el tiro no le entra, mal asunto. Ahí está el círculo jugando ahora. 4 para el descanso, lanzamiento de 2, no, rebote, bien para Deva. Inicia el ataque, el conjunto entra solo a canasta, no, hacia afuera Cuetos, quería tirar de 3, el solito bajito. Se le salió totalmente, estaba dentro esa canasta. Y el solito ante gente de 2 metros. Estaba Diego Cuetos Fernández, en base del grupo, haciendo la defensa individual ahora, adelante sobre Sandro Gacic, el de Bosnia. Ahí está jugando
con Navas, Cervera. ¡Wow! ¿Cómo está hoy? Buena. ¿Cómo está hoy? Nesevi. Un ganchito espectacular. ¿Cómo está hoy Nesevi? 20 de diferencia ahora mismo para el círculo. 14-34, 20. Los psicológicos, 20 puntos de baloncesto. Ya se hacen prácticamente insalvables para el grupo. Se debe plantear el partido, pues eso, como un entrenamiento intenso. Lanzamiento con el reloj a cero. Aunque después de ver el partido de España contra Francia y ver los últimos 30 segundos que duraron de la otra, es que si medio recinto de la fiesta de España con los tiros libres, hubieran tenido el partido complicado, yendo ganando de 15 puntos. O sea, el grupo fuera un poquito España, sí. Era tremendo, todo el mundo estaba ya, bueno, ya está, esto ya está hecho. 30 segundos, 15 puntos de diferencia y empiezan a chupar triples como cuento risa. En esas categorías todo es posible. Aquí es más predecible todo. Triple, fuera. Lanzamiento de Hugo Bartolomé Schneider, contragolpe. Ay, oh, qué pérdida de Areva. Un pase no avanzaba. La buscaba, pero no fue posible. Los puntos, ¿no? Puntos, los son los puntos de ese libro, los lanzamientos de triple, uy, desde donde ha entrado, pero vamos a ver si aplica la. El triple no lo da. No 15 da. Puntos lleva Messi en ese momento. Messi, 15 puntos. No. 12 de Alan Morchón y 9 de Sandro Gassit. Efectivamente. Ahí está. Mientras que el jugador más destacado por parte del grupo es Alejandro Gómez con 5 puntos. Morchón 12, efectivamente. 15 puntos máximo anotador. El partido de momento del encuentro del círculo montenegrino de Sevilla. Ahí está el grupo intentando entrar a canasta con todo, adentro. Alejandro Gómez. Uy, el contragolpe. Uy, se le escapó demasiado. Demasiado tablero, se llenó. Ahí está, balón adentro de Deva, no se la esperaba. Mucha suerte en el rebote ahora para Pablo Santiago. Lanzamiento de tres. No. Está bien intentado, es la de las pocas opciones que le queda al grupo en este tipo de partidos. Estamos a punto ya, menos de 2 minutos para el descanso. 3-3-3, no. No, el rebote para el grupo, de los pocos. Contragolpe, cuidado, casi, Pablo. No se atrevió con el triple, tampoco la entrada. Esperaba a los compañeros, este sí se atreve, pero fuera. La estupe, arriba el rebote. Vuelve otra vez el grupo, bueno, el segundo cuarto. ¿Dónde ha tenido más el balón? Ahí está, zona interior. Oh, el rebote. Intentaba un gancho desde abajo, dificilísimo. Este Iván Lecita. Ese sí, de Hugo Bartolomé Schneider, el de CAE en Francia. Bandejita, muy bonita. El alero francés, que pone el 16-39. Arriba, dos. Y adentro. Pues esa es la asignatura pendiente del grupo, los lanzamientos de dos en la zona interior que no le estaban entrando. Que no le estaban entrando y tantos así que llevan 3 de 25, un 12%, frente a los 16 de 29 y los lanzamientos de dos. 25 rebotes por 14, casi el doble de rebotes y asistencias 3 por 9, el triple de asistencias del círculo. Frente al grupo, más tapones 3 frente a 1, recuperaciones 3 frente a 1. Eso, ahora baja. Los mejores jugadores de momento, Alejandro Cabal, efectivamente, y Filip Nesevic. Que de momento es el MVP del partido, sin duda alguna, especialmente en el primer cuarto. Las estadísticas que, claro, son arrebatadoras, ¿no? ¿Qué tal? Los lanzamientos de 2. Y lo están viendo ustedes en la estadística de la Federación Asturiana de Baloncesto. Una aplicación que está muy
a todo aficionado es muy recomendable porque, bueno, te va contando exactamente lo que está pasando con datos que reflejan muchas curiosidades que deseamos saber cuando están jugando un partido, ¿no? Pues así es, un minuto y dos segundos para el descanso. Aquí en el polideportivo, Juan Carlos. Juan Beiro. De la Celguera, al lado de Ganzábal, donde también está jugando la Unión Popular de Langreo, hacia el lado. De momento seguimos con este tercer y último partido de la Copa Principado, que tendrá su conclusión el próximo sábado en Pumarín. El Oviedo Baloncesto, la Limer, que Oviedo Baloncesto espera a uno de estos dos, casi seguro al círculo. Triple, va buena, el 8. Triple, y va buena, Samuel saliendo a recepcionar, bloqueo de Pablo. Adeba, de 3, no va, aro. Y rebote, cómo no. Rebote para círculo. Está poniendo balón en el juego. Lo lleva Samuel Antón. Nuevamente Samuel como base. Quedan 8 segundos. El reloj ya todo el tiempo para ellos. 5. Habrá que tirar. Nesedi adentro. 17 del Montenegro. Y parece que entró el. A ver, no estábamos viendo la canasta, estábamos el balón. No es. Parecía que había entrado el lanzamiento, pero no. Nese saludado por sus compañeros, mejor jugador del encuentro. Nos vamos al descanso. 18-44. Recuerden datos importantes: lanzamientos de 2, 3 de 25, 12% solo el grupo, 16 de 29, 55% para el círculo. Rebotes 14 por 25. Y cada uno de esos rebotes que casi fueron jugadas de 2 puntos. Asistencias 9 frente a 3. Tapones 1 frente a 3 y recuperaciones 1 frente a 3. Mejor jugador del encuentro hasta ahora, Alejandro Cabal del grupo Covadonga. Y Nesevic, sin duda el mejor del partido, con 16 puntos. Nos vamos al descanso, volvemos a la segunda parte.
estamos ya para acá, ¿no? ¿Esto hay batería? Sí. Volvemos con todos ustedes al inicio de este tercer cuarto, segundo periodo, ya todo dispuesto sobre la cancha, aquí en la celadera del polideportivo, Juan Carlos Beiro, y todo ya dispuesto para esta segunda parte, claramente dominada por el conjunto del círculo, con esos 26 puntos que ven ustedes de margen ampliamente. Jugador más destacado de momento del encuentro, el montenegrino Filip Nesevic, pívot de 2-0-5, al que le está dando más minutos que ayer, Nacho Galán, rotando jugadores evidentemente de cara a final que tendrán el próximo sábado en Pumarín frente al primer Cabildo Vasco, de un equipo de superior categoría. Por lo tanto, muy buena prueba de fuego la que tendrán en ese partido, un buen entrenamiento intensivo para los jugadores de círculo de cara al comienzo de la liga al sábado siguiente 8 en Marín, en Ferrol, frente al Ence, en esa liga EVA para ellos nueva. Bueno, están los jugadores dispuestos, el 5 está Deva por parte del grupo, ahí está Sergio con el 70 y comienza el grupo iniciando el juego en este tercer cuarto. Adeva, el capitán, moviendo para Cuetos. Diego, juego exterior de momento, entra la canasta, fuera, rebote para Javier Lucas, el de Alcoy Alicante, moviendo el círculo, 26 arriba, ahí está Ángel Moro, Mamadou, de dos, no lo quiere, tampoco, jugada interna, buena el pase de Alan Morchova, Javier Lucas sin ninguna dificultad, debajo del aro, consiguiendo el 18-46. Quiere entrar a canasta. Uy, casi le entra a Diego Cuetos. Personal de Mamadou. Personal. Anotada Mamadou. Y ya vamos a tiros libres. Diego Cuetos. Ahí está. Ayer fue un partido de muchos tiros libres. Más de 30 lanzó el balón adentro, Diego Cuetos. Primer lanzamiento, vamos con el segundo. El pequeño base del grupo, adentro también el segundo. 20-46, 26 arriba. Dejando el base, le escolta a la Morchó. Dejando para Ángel Moro de 3, uy, tocó el aro y se fue fuera. Diego Cuentos, el base para Deva. Diego, qué difícil tiene el juego interior, con esa defensa que le plantea el Corinto de 3, no, fuera. Fuera, balón tocó el aro, lanzamiento de 3. Del jugador Alejandro Gómez. Inicia el Corinto nuevamente. Alan Morchón, el de Valladolid, jugando para Alex Abbas, metiendo adentro a Javier Lucas. Mamadou, rebote ahora. 7 segundos, tiene que tirar. 5, balón, vuelve la bandejita de afuera. Palmeo, vuelve a palmear. Y balón para el Corín, para el círculo, perdón, Mamadou, de 2. Nada, fuera. Bueno, uno de los pocos rebotes para el grupo. Falta personal. Personal cometida sobre Alejandro Gómez. Saca de banda. Ahí está David, Adeva, capitán. Diego Cuetos. Diego, defensa individual. Ahora a punto de robar. A punto de robar. Y balón atrás, campo atrás. Campo atrás. Y por tanto el balón será para círculo. Pondrá el balón en juego Ángel Moro Argüelles. Ahí está, hacia Alan Morchón, a la escolta, moviendo el equipo ahora. A la zona exterior, 20-46, 3 segundos, 2, tiene que tirar, ganchito. Y dice que no, el árbitro dice que no. Había pitado antes, se les acababa el tiempo.
y por tanto buena defensa del grupo. Se despistó ahí con el tiempo el círculo un poco y por tanto balón para el grupo. Diego Cuetos, base, moviendo hacia Pablo, el que recibe ahora Pablo Santiago. Ahí está Alejandro Gómez, pérdida de balón, robo, recuperación, balón para Ángel Moro, pase a la remandilla por la espalda hacia Mamadou. Ahí está Deva defendiendo, no lo deja entrar Mamadou, vaya batalla allá afuera, adentro. Ah, no, Mamadou, menuda guerra que se tenía ahí con la Deva debajo del aro. Y de momento Mamadou el que ha vencido, imponiéndose 20-48, 28 arriba, 28 arriba el conjunto, máxima diferencia. Uy, se le escapó, se le escapó. Cambio. Vale, Jesús Noguero abandona la pista. Alejandro Gómez, el joven Jesús Noguero. Ahí está recibiendo el balón Pablo. Pablo intentando de dos, no. Y tocó largo, balón para el Alan Morchón. Está Ángel Moro. Recibe el balón Javier Lucas. Ángel Moro de tres. No, al aro. Rebote para Deva. 20-48. Llevamos tiempo sin ninguna canasta. Sergio, balón para afuera. Ahí está recibiendo Jesús Novero. Jesús para adentro buscando la entrada. Bonito, bonito. Y la personal. Podría, si haber entrado hubiera sido válida. Jesús Noguero, buena entrada entre todas las torres. Y vuelven a salir al terreno de juego Arturo Fernández y Jorge García, dando movimiento al banquillo. El conjunto que dirige Manuel González como primer técnico del grupo. Y son tiros libres precisamente para Jesús Noguero, el que entraba a canasta. Primeros tiros libres para Jesús. Ahí va con el primero. Dentro. Limpio. Capitán Adeva. Le anima. Vamos con el segundo. Del joven Jesús Noguero. Dentro. Buenos tiros libres de Jesús. Lanzamiento. Toca defender. Atrás. Toca defender y se le fue. Se le fue el balón. A la Morchón, tropezó con su propio compañero Mamadou. Y el balón que se fue. Y balón para el grupo. Un poco relajado el círculo en este tercer cuarto, también es lógico. 26, 28 puntos arriba. Y el grupo que está poniendo un poquito más de intensidad, como lo está haciendo ahora Diego Cuetos, el base. Entrada Diego Cuetos, entre Mamadou. Balón para Deva. Rebote, bueno, lanzamiento de fuera. 3 de 2. Bajo de 3, pisó, lanzamiento de 2 de Diego Cuetos. Y adentro, 25-48, Ángel Moro, no, ni tocó el aro. Se fue. El círculo un poco relajado en ese tercer cuarto. Cambios, sale Ángel Moro y entra en su sustitución David Jiménez, alero de Pamplona, Navarra. Ahí está David. Es una torre de Babel prácticamente el conjunto del círculo. Tiene gente de Alcoy, de Ferrol, de Gijón, de Oviedo, de Valladolid, de Caen, de Montenegro y de Senegal. Todas las nacionalidades, casi todas las nacionalidades, el equipo negrillo de Nacho Galán. Ahí está, Deva, a punto de cogerlo, se le fue. Le pegó el balón en la cabeza y el balón se ha ido fuera. 12 segundos de juego. Tendrá que estar atento al reloj el círculo. Pone el balón al juego Morchón. Morchón hacia el Navarro. Ahí está el pívot, Javier Lucas. Javier Lucas hacia Mamadou y a Deva, que estuvo más listo. Uy, la ha vuelto a perder de la manera más absurda y Mamadou adentro, qué error. El error de Adeva hizo lo difícil, hacerse con el rebote y luego le patinó el balón. Se hizo con lo difícil y perdió lo fácil Adeva. 25-50. 25 arriba.
A luego entra Diego, de Diego Cueto, fuera, rebote para el círculo. Ahí está poniendo balón al juego. Alan Morchón, hacia adentro, entrada sin dificultad de Alan. 25-52. 27 arriba, cambios. Descanso, se sienta Javier Lucas, entra Nesevic y también entra Milo Vucevic. 2-0-1 a la pívot Montenegro. Tenemos Bosnia y Montenegro, tenemos a toda la extinta ex Yugoslavia. Aquí junto ahora sobre la cancha. Riz, mucho corre, bloqueos constantes, continuos. Está Pablo Adeba de dos, no, fuera, rebote para Alan. Alan, falta personal de, sí, le tocó en el brazo. Personal. Arturo Fernández. Cambios. Sale Sancho, Sandro Gari, Gassi, Mostar. Sale también Hugo Bartolomé Schneider. Se retira en el 11 Alan Morchón. Y el 14 Alex Navas, dándole descanso, rotando el banquillo, como es lógico en un partido de estas características, en un entrenamiento intenso como el que está teniendo ahora el conjunto del círculo. 4 para el final del tercer cuarto. Ahí está. Uy, que verla debajo. El personal. Personal ha sacado debajo de la canasta. Y van a ser dos tiros libres. Personal. El 49 se lo ha anotado a Pablo Sandoval. Lanzamiento desde la línea. Comienzan los lanzamientos de tiros libres. El círculo Gijón. Primero, adentro. Lanzamiento de Milo. Vuelve a buscar Milo. Ayer tuvo muy buenas estadísticas en los lanzamientos de dos. Es una seguridad. Adentro. Experto lanzador Milo. Vucevic. A la pibe 2-0-1. El de Montenegro. El grupo 25-54 intenta cortar distancias, jugando con más agilidad de dos. No, no toca el aro. Ha sido una de las asignaturas del grupo, los lanzamientos de dos. Fuera. Con unas imprecisiones un tanto extrañas, ¿no? No llegan a tocar el aro. Los lanzamientos de dos, y te lleva 3 de 30. Un 10%. 30-21, 37-57. 3 de 30, lanzamiento de 2 puntos. Eso es la muerte para un equipo de baloncesto, los 2 puntos. Ahí se le dan 27 lanzamientos. 27 lanzamientos, sí, nada menos, claro. Desde la zona interior de los 2 metros. Personal, comienza los lanzamientos de tiros libres. Porque se han completado el bonus. El bonus. Por tanto, ahí está el bueno de Jesús Noguero. Desde los tiros libres, el primero dentro. Segundo lanzamiento de Noguero, el ala. Ahí está dentro. El segundo de Jesús Noguero, Auteral. Auteral, apellido gallego, cuando los haya. 27-54. Vamos a entrar en los últimos 3 minutos del tercer cuarto. Está jugando intensidad, mucha intensidad. Le pide el grupo. Entrada. Nevesi, balón para Nevesi, que sueño y señor. Y le han pitado personal. Sí, personal en la lucha. Pide explicaciones un poco. La vestido le ha arañado por todos los brazos. La ala pívot. Y le pide sentarse Filip Nesevic. 2-0-5. No, es tiempo muerto. Tiempo muerto solicitado por Nacho Galán, creemos, sí. Está sin pizarra, simplemente dando instrucciones, mientras que el grupo le vemos con la pizarra. Bueno, es la comodidad que tiene un partido 27-54, de tener esas ventajas y corregir algunas cosillas, ya mirando, cómo no, de cara al sábado ese partido frente a un equipo de superior categoría como es el Alimerca Oviedo Baloncesto. 18% en tiros de campo, 49%. Cemento de 3 un poco más igualado, el 36%. El grupo frente al 30%. Ha habido pocos lanzamientos de 3, 5 solamente el grupo.
Tres lanzamientos en círculo. Le gusta jugar por dentro del círculo. Tiros libres. Bien, como lo está anotando con mucha facilidad. 6 de 6. El grupo y 75%. 3 de 4. Rebotes, otra gran diferencia de 18-34. Es decir, casi el doble rebotes del círculo frente al grupo de asistencias. 13-3. Cuatro veces más asistencias. En recuperaciones 2 a 5. A los rebotes que tienen relación ese 18-34. El doble de rebotes con esos. Con esos. Con esa diferencia. El marcador. Lanzamiento de los puntos. Luego en las entrevistas lo preguntaremos, lo miraremos. Será una de las estadísticas que nos dirá. Y evidentemente los rebotes, como no podía ser de otra manera. Debido a esa diferencia de envergadura de ambos conjuntos. Cuatro hombres por encima de los 2 metros. El conjunto del círculo. 208, 205, 2, 2, 201, 201. Bueno. Que sale ahora mismo el 49. Pablo Sandoval poniendo un poco de altura. El grupo ha cambiado prácticamente el quinteto inicial. Está bloqueando Pablo desde fuera. 7 segundos, 6, 5. Hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar. Uy, qué jugadita. Ha sacado Petróleo de pasos. Pasos de Alejandro Gómez. Y por tanto, se le echó el reloj encima. Va a poner el balón al juego Hugo Bartolomé. Ahí está Hugo jugando con, bloqueando. Balón afuera, triple, no. Rebote para el círculo, como no. Rebote para Busquets. Busquets, balón afuera, Sandro Gagi. Ahí está, balón a Nevesic. Se está pidiendo solo desde los de 3, quiere hacer el solo de 2. Panchito, balón para el Corinto, tiempo. Otra buena defensa del grupo. Se le echó también el balón encima ahí a Nevesic, a pesar de que le está pidiendo a su compañero solo totalmente para lanzar el 3. Vamos a entrar los últimos minutos de partido. Ahí está entrando la canasta para el personal. Personal clara del 33 de David Jiménez Fernández, el navarro de Pamplona. Clara la falta que Marina Quesada ha pitado y lanzamiento de tiros libres para Alejandro Gómez Cabal. Primero. Bien, salimos con el 100% desde los tiros libres. No ha fallado ninguno de momento. Y ahora verás la maldición del comentarista, a que lo falla. Ahí va. Dicho y hecho. Me voy. Perdón, grupo. Perdón. Inicia el círculo. Ahí va. 3. Bonito Ivano. Bueno, rebote para el grupo. Inicia entrada canasta. Le quedó muy largo la carrera. Nede sí, balón para él, sí. Balón fuera del 73 de Jorge García. El grupo ha metido toda la altura que tiene ahora mismo, ¿eh? Ahí está Pablo. Ahí está Arturo también en pista. Y ahí está Jesús Novero. A ver, reparando un poco el juego interior, pero sigue siendo muy casi campo atrás. Cuidado. Arturo Fernández. Balón. Noguero, ahí que salía con el balón que le patina. Sí, ha tenido suerte. Tocó en el pie de Nesevic. Que se mira los brazos, que está arañado por todos lados. Grupo, reloj, 4 segundos. 3. Personal de tiros libres. Nesevic. Sí. Y por tanto, Arturo Fernández. Cambio en el grupo. Daniel García Pazos. Por sustitución de Jesús Madero. Como decimos, lanzamientos a los tiros libres para Arturo Fernández por personal sobre él. Ahí va con el primero. Adentro. Vamos con el segundo. Y adentro. Llorando, pero entró.
30-54, 24 arriba para el círculo. Ahí está intentando jugar Sancho, Sandro Asi, el base, el bosnio, Sandro, a punto de tocarle la rodilla. Sandro quiere entrar, quiere hacerlo él, Nemsi. A la fuera, rebote para David Jiménez Fernández. Con intensidad defensiva, ahí el grupo en este tercer cuarto, cuando faltan 55 segundos, menos del minuto ya, para entrar en el último cuarto de partido, última de las paradas de ataque del círculo. Le quedan 9 segundos, lanzamiento de 3, no. Ha pitado Marina Quesada, personal, el 33 que agarra. Personal, por lo tanto, para David Jiménez Fernández, el de Pamplona. Se le ha oído clarísimamente, el 33 agarra. 30-54, 24 arriba. No ha sido el mejor tercer cuarto para el círculo. Ha hecho los dos primeros con mucha intensidad, ha relajado, evidentemente. Y vamos a ver lo que ocurre en el cuarto. 48 para la final del tercero. Ahí está, balón para Gassi. Lo quiere hacer desde fuera, lo va a hacer, no, el rebote para, hay mucho rebote ahí, negro, balón afuera, tendrán que tirar 7 segundos, 3, no, y tocaro, contragolpe del conjunto del grupo, el solito adentro, buscando, no fue personal, lo hizo bien, fue hacia atrás, le buscaba la personal. Sí, persona clarísima. Sí, de balón. No, de balón no. No engañas, casi. No engañas a Marina. La personal de Daniel García Pazos. No está de acuerdo. Pero creemos que ha sido clara. 15 segundos. 30-54. Y se va a la zona de tiros libres. No, es que le pintó intencionada. Ah, claro. Efectivamente. Le pité intencionada, eso es lo que discutía. Y el otro quería la personal normal, claro. Efectivamente, Gassi falló el primero. Al segundo, tampoco. Y balón para el círculo. ...14 segundos en este tipo de jugadas. Esa uno para Nesevit, el jugador del partido, sin duda alguna, que le está pidiendo intencionada, que le empujó. Está pidiendo intencionada para Jorge García. 9 segundos. Está Nesevit. Primero adentro. Y tiempo muerto. Tiempo muerto. Solicitado por el grupo antes de que finalice el tercer cuarto. Una jugada ensayada para aprovechar estos 9 segundos y 4 décimas que quedan con ese 30-57, ese más 27 del círculo. Ahora sí, con la pizarra ya también. No, sin ella, Nacho Galán. No le hace falta. Estamos mirando y ya hay equipos, aparte de la Copa Principal, hay una serie de equipos que ya entran en juego. Vamos a hacer un repaso así muy rápido. El próximo día 9 entra en juego la primera nacional femenina, donde el grupo Covadonga jugará contra la Cultural Leonesa. El Círculo Gijón Baloncesto jugará contra el Corinto Gijón jugará contra Solgaleo Bosco Salesiano. Nacional masculino. Son las primeras, efectivamente, el día 8 concretamente, el sábado, comenzarán los tres grupos, los tres equipos, Corinto, Círculo y... El día 8 también arranca la Limerca contra el Bueno Arenas de Albacete, el día 8 a 7 de la tarde. La primera división masculina arrancará el día 2, se jugarán ya en diferentes pabellones de aquí de Asturias. La primera división femenina arranca hoy. Que tenemos, vamos a ver, tenemos en juego la Brava Sanfer, que juega
que jugó esta mañana en el Complejo Deportivo de Avilés, el colega que jugaba en Raídos, en Vigo, y la Deseada Oviedo que jugaba en la Deseada Oviedo hoy a las 5 de la tarde. Y el tercer cuarto con esa jugada de pizarra que no le salió al grupo. 30-57 y en breve nos vemos. No, porque se quedaron 51, que ha sido la bocina de tiempo. Pero el tiempo está corriendo. Y el tiempo está corriendo ahora mismo. Tiempo de descanso. Ah, bueno, claro, el tercer cuarto. Son 2 minutos. Había acabado, efectivamente, quedaban 3 segundos. Estaba yo que era el descanso. No, es el final del tercer cuarto. Los 2 minutos quedan acceso al último cuarto. Eso es. Vamos a estar mirando que, bueno, en breve también arrancan los junior, el junior femenino que arranca el día 1, el junior masculino que arranca el día 2. Ya enseguida se ponen todos en juego. La primera autonómica femenina que se el día 5 y el día 6. Ha llegado el otoño, sí, es uno de los últimos deportes después del fútbol, de balonmano. Pues le toca el baloncesto con una cantidad de equipos importantes en Asturias, repartidos por toda la geografía, especialmente en Oviedo, Gijón y Avilés, evidentemente. Especialmente Gijón. Y ahí empiezan. Hoy pueden comprobar en nuestro canal, si quieren. Hemos estado dando la Copa Principado de Voleibol también, masculina y femenina, que se disputó las finales ya, las femeninas y un triangular masculino, dando como resultante ganadores al Gijón Voleibol de la Liga de Superliga 2, que ganó sus 2 encuentros contra el Oviedo y contra su filial, y luego también ganador el Club Voleibol Oviedo en un partido espectacular que recomiendo a cualquier amante del deporte, no del voleibol, del deporte, que lo pueda ver. Un partido muy bonito que jugaron los 2 equipos de Superliga 2 de voleibol asturianos, el Grupo Covadonga y el voleibol Oviedo. Pues a punto de comenzar el último cuarto. Vamos a entrar a los últimos 10 minutos de partido con esos 27 puntos o a la diferencia del Círculo Gijón, ya como finalista de esta Copa Principado, el próximo sábado en Pumarín frente al Alimerco Oviedo. Ahí está, recibe de 3, no, manca. Pero Senesi, que está ahí a todas, se hace dueño adentro, tampoco ha entrado. Lo que cuesta, jugando por la espalda el grupo. Ahí está Pablo Santiago, aumentado un poco los 10 puntos. 3, no, se va fuera, rebote para el grupo de casualidad. Lo ha llevado el 49 al lanzamiento. Bueno, están precipitados ahora, ¿eh? Sí. Quieren hacer punto rápido, quieren acortar distancias y están precipitando. Último balón. Bonito. Ay, lo que cuesta una canasta, ¿eh? Que no hay manera de que entre. Ahí está jugando hacia el exterior Milo Busevic. Con Samuel Antón. Entra solito a canasta. No, rebote y ahora sí. Balón de Francisco Sánchez, palmeo. Buen palmeo de Pero lo que ha costado esa canasta. 30-59. Casi estamos en un mítico 30-60. David Cuitos. Entra la canasta. Rebote para Corinto. Para el círculo. Caray. Corinto ya jugó ayer. Triple. No. Cortito. Ensayando el lanzamiento exterior. El partido un poco corre calles en este último cuarto. Creo que va a transcurrir el tiempo bastante rápido, ya que los dos equipos quieren correr y que el balón pase de un campo a otro rápidamente. Ahí está debajo del aro, no, esa línea de pase no era buena. Y Hugo Bartolomé interceptó el balón que le mandaba a su compañero. Ahí está Samuel Antón, defensa del grupo. Ahí están los bloqueos de Nevesi. Balón de 3, un lanzamiento al taponazo. Y pérdida y contrapérdida. Que hay cantidad de errores de los dos equipos. Voy balón hacia atrás. No, pues ni ataque ni defensa. Parecía ninguna de las dos cosas del árbitro en esa jugada. Esa, Nesevic. No Nevesic. A veces. El pívot de Montenegro 205.
vuelve a la pista arriba el capitán, sale a dar el descanso a Arturo Fernández. Va a sacar de línea de fondo el círculo. El técnico del grupo que le pide alguna explicación al árbitro. El lanzamiento de Hugo Bartolomé Schneider. 30-61, 31 arriba. Ayer acabó con más 38. El círculo y hoy lo puede hacer también. 7 para la final, 7 y medio, 7-20 para la final del partido. Arriba, jugando por la zona exterior con el compañero triple. No, el tiempo a cero. Límite de la polilina y por tanto balón para el círculo nuevamente. Debe ser el SIC. Está buscando un compañero. Buscando el alero personal del 29, 3 segundos creo que lo vamos. 3 segundos, 3 segundos de Milo Busevic, 3 segundos en la zona. Sí, porque no había visto ningún contacto. Los primeros 3 segundos del partido. Se durmió, se quedó. Se quedó ahí el jugador. 6.50 para final, 30-61, 31 arriba. Diferencias nada normales para jugadores. Ha parido el balón. Puede perderlo, no, lo recupera perfectamente Hugo Bartolomé. El francés para su compañero, para Samuel Antón. El gallego de Ferrol, que jugará el primer partido en su casa, siendo de Ferrol, pues allí, frente al Marín Ence. Va a ser saque de banda y va para allá Francisco Sánchez, el obetense. Francisco lo va a poner en juego con Samuel por debajo del aro. El 15 triple, va bien, no, no, no va bien. Rebote para el 29. Eva, vuelve el 3 y este que este sí, el lanzamiento, este sí, Samuel Antón. 30-64, 34 puntos arriba. A falta de 6 minutos largos para el final del encuentro. El círculo ya cuenta con estar el sábado en Oviedo, en Pomarín, para enfrentarse al Alimerca, Alimerca, Oviedo Vázquez. Arriba, adentro, de dos. Los pocos lanzamientos de dos en el tiro. 32-64. Ahí está Nesevic, balón para Samuel, atrás Nesevic y personal, todo 2 más 1. Y personal, estadísticas de miedo de Nesevic, que en este partido se el amo, se el amo de la zona, que ha conseguido un tiro más añadido por la falta personal cuando va a salir Javier Lucas Blasco nuevamente, el pívot de Alcoy de Alicante. Va a esperar a que tire los tiros libres su compañero. Está Nesevic adentro, el lanzamiento de 3 puntos. 32 arriba. Está doblando ahora mismo el sexto del grupo. Totalmente. Exactamente el doble de puntos. A falta de 5 y medio para la finalización del encuentro. Ha caído solo ahí, ha patinado. Se la verá ahí de humedad. Uy, lo que ha hecho ahí. Ahí, sí señor, para no cometer pasos, Samuel Antón ha botado el balón hacia arriba en el aire, para no hacer pasos. Ahí está, juega Alejandro Gómez, balón adentro, rebote. Rebote para círculo. Y vamos a ver solo la estadística de los rebotes, que son 23-48, también doblan rebotes. El círculo al... al conjunto del grupo. Ha sido totalmente desigualado con un equipo muy 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 superior. Triple, no. Sí, solamente haya tenido un par de ráfagas el grupo en el segundo cuarto y con cosas así, pues ya a falta de 4 y medio para el final nos vamos a ir a una diferencia amplia. Pues es lo que hay. Un equipo que pelea por sobrevivir en la categoría y otro con ínfulas de conseguir ese ansiado ascenso
que le recupere la Liga de Foro. Arriba, capitán de los... No. Rebote para... Círculo 4 para el final. Último cuarto. 4 para el final del partido. Balón a Javier Lucas. Personal. Personal de Pablo Santiago. Se llega un momento al terreno Sandro Gasic, el base de Bosnia. Sustituye a Milo Vucevic, el montenegrino. Saca de banda. Yo ya le subía de dos categorías, no una. No le subir al Lef Oro, es a subir a Lef Plata. Lef Plata. Adentro. Este uno dijo que el último año se va. El foro es la categoría de la Limerca Oviedo. 32-72. Qué mal parece, 40 puntos de diferencia. Más 40. Pues esto llamaba a hacer como los chiquillos, ¿no? Parar el marcador. Bueno, ya me he visto bastante. Vamos a cerrar el marcador para que no se note tanto. A ver las estadísticas nuevamente. Pues nada, si rebotes 25 frente a 50. Pero sobre todo eso, fíjense, tiros de 2, 4 de 41 el grupo Covadonga. 4 de 41, frente a 26 de 48. Es un despropósito. En tiros libres, pues bueno, 5 de 15, 5 de 22. Perdón, en tiros de 3. En tiros libres también el grupo está lo más acertado, 9 de 10 en tiros libres. Ha fallado el que le he echado la cigua yo. Y 5 de... Sí, solamente supieras van a tirar mal, porque para uno que falla es justo lo que tú decías. Pues se llama que lo superan en los tiros libres, al grupo del círculo. Y eso es más 40. Posiblemente el último tiempo muerto que veamos de partido. Con Manuel González dando instrucciones las últimas instrucciones a sus jóvenes jugadores del grupo, que hoy pues han hecho lo que han podido frente a un equipo netamente superior de categoría. Y un círculo que ayer venció de 38 lleva a vencer de 40 o incluso más. Lo va a tener más complicado el sábado. ...3.49 para final. Son los llamados minutos de la basura en cualquier partido. Pero que hay que jugarlos. No sé qué está pasando ahora, alguna duda. Se ha puesto el reloj en marcha. Ahí está Diego Cuetos moviendo para Pablo Santiago. Areva, el capitán. Diego desde fuera intenta el triple. No, balón. Ahí Areva, buen rebote ahora para el grupo. Está Diego adentro. No, rebote. Bueno, pues llevando rebotes seguidos el equipo del grupo. Entrada adentro. Buena jugada ahora de Arturo Fernández, que ha conseguido meter y conseguir la falta personal, por lo tanto tendrá un tiro más añadido. Y jugada posible de 3 puntos. No digo nada. Lanza Arturo Fernández. Uno más. Pues no dice nada. Lo falló. ¿Sí? Segundo tiro libre que falla en todo el partido. ...34-72... Para animar a la, 3 minutos. A la audiencia del partido, que se pongan, animen a darle al me gusta a los vídeos y a suscribirse al canal. Pues sí, a tener mucho deporte este año. Otoño que acaba de empezar de manera fuerte aquí en Asturias, con todos ustedes, baloncesto, balonmano, voleibol, todo el deporte asturiano, efectivamente, de las categorías, de los grupos y de todos los equipos, que no son pocos los que hay en Asturias. Ahí estaremos con todos ustedes, sin olvidarnos que, como siempre, vamos a seguir tratando de dar los partidos que podamos de la base. El triple de Pablo Santiago. A los amantes del baloncesto decirles que, bueno, que también en nuestro canal tienen
los que hayan estado en el 3x3 de Luanco o de Avilés tienen los vídeos de las últimas jornadas a su disposición también en nuestro canal. Lanzamiento en tiro de dos, no toca en el aro. Ha robado. Esto ya es un poco por recalles personal de Jesús Noguero. Jesús Noguero, y nosotros lo que vamos a hacer es irnos ya hacia abajo. Sí, porque hay un paseo largo. Ir para allá, porque así que no luego se nos escapan para los vestuarios. Enseguida van, sobre todo los que pierden. Entra Alan Morchón en el círculo. No sea por significado este partido, con victoria indiscutible, por 73-41 ante Grupo Covadonga. Con esta victoria se certifica la clasificación del C
círculo para esa final que se jugará el próximo sábado en Pumarín frente a la Limerca Oviedo Baloncesto. Vamos a ver si nuestros compañeros acceden a la pista para poder hablar con los protagonistas. En breves momentos estarán con vosotros. Chico, buenas. Sí, okay. Vamos con para acá, para acá. Juanjo. Bueno, estamos aquí en las entrevistas en la zona de cancha y vamos con Pablo Noguero. Jesús Noguero, Jesús, se trata del hijo. Estás de familia de Castalvino Algalgo, uno de los jugadores destacados. Bueno, ¿cómo has visto el balance general de esta Copa Principado, estos partidos? Pues bueno, en nuestro caso, este partido, aunque nos han ganado bastante bien, lo hemos jugado mejor que el otro día, hemos defendido más intensos y en general bastante mejor. Vale, ¿cómo veis a tú a nivel personal lo que es el comienzo de liga y a nivel de grupo, cómo planteáis la Liga EVA que comienza ese día 8, que comenzáis en casa? En balance personal, esperamos dar lo mejor de nosotros y vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. Viendo nuestro equipo, todos de la mayoría jóvenes, pues vamos a dar todo lo que tengamos. ¿Vas a meter más puntos que tu hermana o menos? Intentaremos que más, pero va a estar complicado. Bueno, pues gracias Jesús y enhorabuena y venga, ánimo para esa competición que empezáis el día 8. Vamos con el técnico. A ver si está el entrenador del equipo vamos con Nacho Galán, sí. Vamos con Nacho Galán, el entrenador de los dos. Bueno, con Nacho primero. Sí, con Nacho por ahí, Nacho. Eso aquí. Bueno, Nacho Galán, entrenador del Círculo Gijón. Bueno, balance positivo de estos dos primeros partidos, ¿no? Sí, hombre, estoy muy contento, sobre todo el aspecto defensivo. Que hemos dejado dos equipos de la misma competición en muy poca puntuación, en el entorno de los 40 puntos, y bueno, eso sí es un tema interesante. Y luego en ataque, pues bueno, estuvimos quizás más acertados ayer que hoy, pero también, bueno, ahí sí que tenemos que ir poco a poco construyendo lo que va a ser nuestro ataque. Partido de verdad, partido de prueba, el del próximo sábado, en esa final contra el Limerca Oviedo, ¿verdad? Bueno, de verdad no sé para quién, porque estamos hablando de un equipo que juega todos los años los playoffs de ascenso a ACB contra un equipo de EVA. No empecéis a subir las expectativas, que luego pasa lo que pasa. Bueno, pues nada, comentábamos eso, que comenzáis la liga en Galicia y bueno, todo preparado, ¿no? Los jugadores bien y con las expectativas que nos comentabas ayer, ¿no? A por todas, ¿no? En la liga. Sí, hombre, nosotros salimos para la intención de estar arriba. No sé en qué posición, porque no conozco bien los otros equipos. Pero evidentemente hemos construido un equipo para intentar estar lo más arriba posible. En cuanto empiece la competición y veamos cómo va transcurriendo las jornadas, pues podremos ir afinando un poco. Pero bueno, evidentemente queremos estar arriba, como lo quiere estar el Gijón Base, como lo quiere estar Obradoiro, Marín, todos, ¿no? Pues suerte para el sábado primero y para el comienzo de la liga, Nacho. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Y vamos con el técnico del Grupo Cultura Covadonga, con Vicente. Vicente. Bueno, estamos haciendo un poco un balance general de lo que ha sido esta Copa Principado para vosotros. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues en principio para nosotros ha sido súper positiva porque en principio es el enfoque inicial, el trabajo que llevábamos hecho en estos pocos días de pretemporada, pues lo hemos puesto en escena y la verdad que nos ha servido pues para mucho, para saber dónde estamos y para saber un poquitín lo que nos queda por delante.
Efectivamente, os habéis enfrentado a equipos como hoy de superior, aunque estáis en la misma liga, pero de superior categoría, evidentemente, y eso es una prueba de fuego importante para los jugadores de cara a esa liga que empezáis el día 8, ¿no? ¿Cómo vais a empezar la valoración que tenéis de ese comienzo de la liga para vosotros? ¿Cómo va a ser? Bueno, pues ya sí, como bien dices, pues la verdad es que tanto Gijón Básquet como Círculo, pues un poco el encaje y el enfoque deportivo del año es un poco distinto a nosotros un poco más basados en cantera y demás, pero bueno, sí que con muchas ganas, ilusión y con ganas de que empiece la liga y con afrontar con trabajo las expectativas que nos vienen por delante, que no van a ser nada buenas, entonces enfocarlas de la mejor manera. Que no haya ningún lesionado, ¿no? Ninguno, ¿no? Bueno, viendo el susto de ayer. Bueno, de momento tenemos dos, se inicia con dos lesionados, con Pascal y Olai. Pero bueno, pero la semana próxima lo recuperamos, sobre todo a Olai y a Pascal, porque todos son importantes. Pues muchas gracias, Vicente, y suerte para ese comienzo de liga. Gracias. Bueno, pues nada, con esto ya damos por finalizado, efectivamente los jugadores estirando. Y bueno, tenemos aquí a Nesevic, a ver si después de estirar el jugador más destacado del encuentro, vamos con él, a ver si creo que habla. ¿Nesevic habla español bien? Todo, perfecto. Vamos, dejamos de estirar, vamos a ir con Nesevic a preguntar unas cosillas. Hoy ha sido el jugador destacado y habla español perfectamente, como nos dice su entrenador, y portando. Nesevic. Sí, ven para acá, sí. Vamos para acá y en directo para el... Ponte así, sí. En directo para el streaming. Bueno, ¿cómo has visto una valoración general de la del torneo, de esta copa? Sí, pues bien. Es que nosotros necesitábamos para medirnos un poco con otros equipos para ver cómo estábamos ahora en el momento de la pretemporada. Un poco ritmo, porque en los entrenamientos hemos hecho mucha táctica, también, claro, la carga de pretemporada normal, pero yo creo que ha sido una valoración buena. Ayer mucho mejor, hoy bien, estamos contentos, pero como estábamos un poco cargados, es que son menos de 24 horas. Y... Claro. Bueno, tenéis el sábado, eso sí, una prueba contra un equipo, el Alimerca Oviedo Básquet. Ese sí va a ser un buen entrenamiento de cara a la temporada, ¿no? ¿Cómo veis esa final contra ellos? Pues contra ellos hemos jugado el primer partido amistoso de esta pretemporada. Nuestro objetivo es intentar estar en partido más tiempo posible. Yo creo que estamos ahora mejor que en aquel primer partido y creo que nos podemos medir y a ver. El partido empieza con 0-0 y a ver si tengamos un buen día en ataque. Yo creo que en defensa vamos a estar bien, supongo. Muy bien, pues muchas gracias y suerte para el partido del sábado. Muchas gracias. Venga, gracias. Bueno, pues ahora sí, con no estar al lado de un pívot 2-0-5, pues eso, uno siente un poco el ridículo, pero es lo que hay. Vale, pues nada, hasta aquí despedimos, entonces ya efectivamente los jugadores se retiran y nada, recordamos desde Deportes Tour que estamos con todos ustedes, con todo el baloncesto. Entonces nada, despedimos desde Langreo, buenas tardes a todos, hasta luego. Otra nueva recuperación para el círculo, adentro, van dificilísimo, este y van de dos, y adentro. Otra nueva recuperación para el círculo, adentro, van de dificilísimo, este y van de dos, y adentro. Otra nueva recuperación para el círculo, adentro, van de dificilísimo, este y van de dos, y adentro. Otra nueva recuperación para el círculo, adentro, van de dificilísimo.